una nueva feria donde tenemos como invitada a dos chicas que vinieron a cantar como vinieron hace dos fines de semana los otros chicos. Bueno, la idea es que la gente se siga sumando, se siga acercando al EPADEL para que pueda venir a la feria a conocer y a todos los de Carlos Paz que puedan seguir conociendo lo que es la Feria de Emprendedores de Carlos Paz. Los seguimos invitando a que se sumen al EPADEL, pueden llegarse a la oficina que está en Medrano 213, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 14 horas la atención al público. ¿Cuántos puestos vinieron hoy de emprendedores? Hoy tenemos los 20 puestos, tenemos unos chicos invitados y bueno, y puestos nuevos, que por ejemplo ahora tenemos cerveza artesanal, una chica que tiene diseño de ropa, bastante cosas nuevas, lindo, todo para venir a compartir con la familia y el mate. ¿Está funcionando esta iniciativa de traer a músicos para que la gente se sume? Sí, por suerte se van acercando cada vez más gente que por ahí empezó con los chicos de Doble Sentido. Y bueno, ahora esta chica ahora es nueva y bueno, vamos a ver si seguimos trayendo más banditas para que se hagan conocida la bandita y podamos traer vida a la feria. Todos los domingos está abierta la feria, ¿no? Todos los domingos, cambió el horario nomás ahora, que es de 15 a 19, 20 horas, dependiendo el frío. Y bueno, más que todo, invitarlos a todos. Bueno, chicas, primera vez que vienen a tocar en público, ¿no? Primera vez. Bueno, ¿qué estilo de música tocan? Tocamos un poco de rock nacional, quizás algún reggaetón pero acústico, temas que no conoce nadie a veces. ¿Hace cuánto que tocan? Nosotras nos juntamos por esto, digamos. Empezamos a ensayar para esto. ¿Y posibilidades que sigan tocando juntas desde ahora? Sí, estuvimos hablando de la posibilidad de armar una banda, porque yo hace rato que tengo ganas y ella también, así que estaría bueno seguir. ¿Cómo se dio que sean invitadas a la feria? La verdad que la invitaron a Coti y ella sabía que yo tocaba la guitarra porque nos conocemos desde antes y me invitó y la verdad a mí me copó y no, la verdad que re lindo. ¿Cómo la están pasando? ¿Cuál es la respuesta de la gente? No, la verdad re lindo, o sea, se ve mucho movimiento, muchas familias, no, la verdad que es lindo el ambiente todo.